Entonces, amigos, al final esta fue mi cosecha de zanahorias. Miren qué hermosa se ven estas zanahorias. Súper contento con ellas. Vean, qué hermosura. Hola amigos, ¿cómo les va? Mi nombre es Obi, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo un video un poquito diferente a lo que siempre hablamos acá en el huerto. De hecho, sí es cosas del huerto. El día de hoy me gustaría venir y mostrarles a ustedes cómo hago yo para preservar mis zanahorias. Acabo de tener una hermosa cosecha, abundante cosecha. La acabamos de sacar de este pedazo de acá. Cosechamos las zanahorias, le echamos materia orgánica para regresar los nutrientes al suelo. En los comentarios van a ver dos videos, si los quieren ver, sobre cómo cosechamos las zanahorias y cómo agregamos materia orgánica al suelo. Pero por el momento me quería venir, entrar a la casa y comenzar a preservar esas zanahorias. Espero que me acompañen. Es un método muy hermoso, muy bonito, y la ventaja es de que vamos a estar guardando comida para el futuro. Voy a venir ahorita y les voy a mostrar cuál fue la cosecha de zanahorias. Ya estamos adentro de la casa. Lo que vamos a hacer ahorita, vamos a seleccionar las más grandes, las vamos a poner separado, las medianas de un lado, las más pequeñas de otro lado, y luego que ya las hayamos separado, vamos a venir y las vamos a lavar. Vamos a darle la primera lavada y le vamos a quitar la parte de abajo y la parte de arriba a todas las zanahorias pequeñas primero. Esta fue nuestra cosecha de zanahorias. Miren amigos, si es una cosecha abundante. Hace rato las pesamos y pesaban con lo verde, fueron 15 libras. Podemos decir que tenemos 10 libras de zanahorias acá, cual estoy muy contento con ellas. Voy a entrar a la casa, las vamos a procesar bien. Sí va a llevar tiempo hacer esto. Solo les voy a mostrar una parte y cuando ya termine ya se los voy a mostrar bien. Siempre cuidado cuando estén haciendo esto, siempre cuidado con los dedos porque se quedan sin dedos, amigos. Esto es lo que vamos a hacer con todas las zanahorias. Como les dije, vamos a quitar la parte de arriba y la parte de abajo, todas las que tenemos acá, que son las pequeñas. En nuestra casa tenemos un sistema de purificación de agua, y el agua que está saliendo ahorita es agua purificada que trae ozono. Vamos a llenarlo hasta acá y luego le vamos a echar una cucharada de sal. Y luego ya la vamos a procesar bien. Mientras que esto se está llenando y luego comienza a desinfectarse, voy a venir, voy a comenzar a procesar las otras. Voy a repetir el mismo proceso que hice con estas. Terminamos de cortar las zanahorias del lado de arriba y el lado de abajo. Ahorita vamos a venir, las vamos a desaguar y luego le vamos a echar agua con sal y las vamos a dejar remojando por 10 minutos y luego seguimos con estas zanahorias. Terminamos de cortar las zanahorias del lado de arriba y de abajo, y como estas son más grandes, las vamos a pelar un poquito por la cáscara, que ya está un poquito dura. Y las pequeñas que habíamos hecho anteriormente, estas sí no las vamos a pelar porque esta cáscara todavía está, esa cáscara está suave. Entonces vamos a venir y vamos a comenzar a pelar estas zanahorias de acá con el pelador, así rápido, como ustedes ya lo saben. Ya le dimos la primera lavada y vamos a repetir la misma dinámica de hace rato, cortarle la parte de arriba y la parte de abajo a todas. Ok, terminamos de pelarlas todas, vamos a echarle agua, las vamos a poner a desinfectar con agua con sal, y en lo que eso se está desinfectando, vamos a comenzar a trabajar con estas que ya las teníamos desinfectando. Las vamos a comenzar a cortar, así como yo lo estoy haciendo, en rodajas o en cuadritos, como ustedes quieran o querramos. Como les decía, esto es fácil, amigos, esto ustedes lo pueden hacer. No se lo tenemos que quitar tan que quede así perfecto, ¿verdad? Solo le vamos a quitar lo que se pueda, la mayoría de cáscara que se pueda, no se vayan a estar... Pues yo no le quito todo. Usualmente me gusta dejarle la cáscara, pero por esta vez le voy a quitar un poquito nomás. Para que se les haga más rápido, a mí me gusta poner tres zanahorias. Ya solo las corto así por pedacitos. Se me hace más rápido para no estar una por una. O si quieren, solo pueden venir y agarrar solo una zanahoria y ya. Terminamos de cortar todas las primera parte de las zanahorias, las pequeñas. Entonces esta la vamos a dejar acá que se comiencen a escurrir. Y mientras tanto, ya tenemos una olla de agua acá, ya llenándose para ponerla en la estufa para que se comience a hervir el agua. Y vamos a seguir con estas que tenemos acá. Vamos a hacer la misma dinámica. El agua ya está comenzando a hervir. Vamos a agarrar la primera parte de las zanahorias, las vamos a echar. Y vamos a esperar hasta que comience a hervir de nuevo el agua. Después de un rato de estar picando, por fin terminamos. Miren amigos, ahorita solo vamos a esperar que el agua que pusimos en la estufa, que comience a hervir, y vamos a echar la mitad. Lo vamos a ir moviendo para que se vaya blanqueando bien, así se llama el método, blanqueado. Cuando ya comience a hervir el agua, la vamos a apagar, vamos a sacar las zanahorias, las vamos a
Le vamos a echar agua fría y vamos a echar el resto de zanahorias acá. La olla ya está comenzando a hervir, pues vamos a esperarnos un poquito más. Solo para recordarles, no queremos cocinar las zanahorias, solo las queremos hervir, solo para blanquearlas. Miren, ya comienza, lleva alrededor de un minuto y medio, ahorita 2 minutos, le vamos a dar un minuto más y mucho. Ya comenzó a hervir, vamos a venir y las vamos a apagar y vamos a sacar las zanahorias. Para sacarlas, ya que hayamos apagado bien la olla, con un colador más fácil. Y ya las pasamos a otra olla. Ya tenemos las zanahorias acá afuera. Vamos a volver a encender la olla para echar el resto. Y estas las vamos a poner a escurrir y que se enfríen bien. Entonces ahorita las zanahorias que sacamos las vamos a escurrir bien. Que no tengan nada de agua. Porque ya las vamos a poner a que se enfríen. Porque no las podemos meter al freezer calientes. Ustedes saben que no se puede meter nada caliente al freezer, ¿verdad? Entonces miren. Así es como quedaron esas deliciosas zanahorias. Vean esa textura, no perdió nada de la textura, todavía siguen iguales. Y cuando ya las sacamos del freezer para cocinar, dentro de unos 2-3 meses va a seguir con la misma textura. Aquí tengo una charola para hornear, le puse un pedazo de papel mantequilla. Y ahorita voy a venir y voy a poner las zanahorias acá para que ya se puedan enfriar bien. Es lo que queremos ahorita, que se nos enfríen bien, 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 bien. Vean. Las vamos a esparcir bien por toda la charola para que se enfríen lo mejor que se pueda, ¿verdad? Va a comenzar a hervir el agua, vamos a apagarlo, lo vamos a escurrir y vamos a hacer lo mismo que vamos a repetir el mismo paso de hace ratos con la primera. La vamos a echar ahora acá y vamos a repetir lo mismo, la vamos a esparcir bien. ¿Vea? Caliente, y así no se podría meter al freezer, por eso es que la vamos a dejar que se enfríe por una hora, del tiempo que tome, no importa, pero hay que dejarlo que se enfríe bien. Vean amigos, aquí tenemos las dos charolas, esta ya se comenzó a enfriar, esta apenas está comenzando con ese proceso, la vamos a dejar acá que se enfríen bien, luego que se hayan enfriado, las vamos a pasar al freezer y ahí les sigo contando cómo que sigue. Ok amigos, ya pasó el rato y ya se enfrió, vamos a venir, vamos a poner en el congelador para que ya se pueda comenzar a congelar y al rato les explico cómo va a estar todo esto. Lo vamos a dejar acá hasta que se congele bien, ya cuando ya se congele bien ya lo vamos a comenzar a poner en las bolsas para que ya quede bien almacenado. Al rato regreso. Ya pasaron las horas y como pueden darse cuenta ya se congeló y lo que me gusta, la razón por la cual lo pusimos así a congelarse es para que quedaran las piezas individuales, porque si solo lo hubiéramos sacado y lo hubiéramos metido mojado, se hubiera pegado todo. Por eso es bueno venir y congelar las piezas primero, una por una. Vamos a venir ahorita y las vamos a poner en bolsas individuales. Solo vamos a llenar las bolsas ahora. Ya llevamos dos. Vamos a hacer al final 4 bolsas en total. Tenemos la tercera. Y amarramos la primera bolsa. La segunda bolsa vamos a hacer lo mismo. Vamos a amarrarlo normal, como si estuviéramos amarrando cualquier bolsa regular. Solo tratemos de que no le quede, que le quede sin nada de aire. Yo tengo para sellar las bolsas, pero no tengo bolsas especiales. Por eso es que las estoy poniendo acá. Y echamos todas las zanahorias en las 4 bolsas que habíamos sacado, las amarramos, ahorita vamos a venir, las vamos a poner en otra bolsa más para que le dé más protección del freezer. Ya le pusimos doble bolsa, ahora las vamos a colocar en una bolsa negra y las vamos a poner en el congelador. Acá en nuestro freezer congeladores usamos siempre para almacenar nuestra comida para el futuro, ya tenemos acá las zanahorias que acabamos de preparar. Acá tengo una muestra, esa era la que les quería mostrar, el ejemplo. Este era el ejemplo que les quería quedar. Digamos de que ya pasaron una semana y necesitamos unas cuantas zanahorias. Solo vendríamos a agarrar una bolsa. Las vamos a quebrar individuales. Cuando ya las quebramos individuales, miren. Que queremos hacer un caldo de pollo. Ya tenemos las zanahorias que necesitamos. Solo llegamos, sacamos estas zanahorias. Las echamos a la olla y ahí sería todo. Esa era la razón por la cual los quería
los quería congelar individual cada pedacito de zanahoria. Ok amigos, esta es mi forma de cómo preservo yo la cosecha cuando ya la saco de acá del huerto. Esta la podemos usar con apio, con cebolla, con zanahoria, con papas, con diferentes cosas. Todo lo que ustedes piensan que pueden blanquear es lo que pueden hacer. Y si quieren almacenar esa comida para el futuro, pues esa sería una buena forma. Hay diferentes formas, pero así es como lo hago yo. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle like, compártalo, suscríbanse al canal si no lo han hecho. Y como siempre digo, nunca pierdan el entusiasmo de seguir sembrando su propia comida. Cuídense, Dios los bendiga, adiós.